Soy artesanía, trabajo en la artesanía. ¿Y desde cuándo trabajo? Bueno, ya tengo más de 80 años. ¿Y cómo empezó usted? Cuando me enseñé, estaba de unos 10 años, 12. ¿Quién le enseñó? Mi padre. Su papá. ¿Y toda la familia se dedica a eso? ¿A sí, eso? ¿Desde cuándo la familia se dedica? Ellos, mis muchachillos, se dedicaron a los chiquillos. Hacían tejolotes y luego molcajetes. Hacían tejolotitos. Desde chiquillos de 5, 6, 7 años, se enseñaron a ellos. ¿Es pesado el trabajo? ¿Cómo no? ¿Qué es lo más pesado? A por hacha. ¿Qué es lo más pesado del trabajo? ¿Traerse la piedra? Pues todo, no, pues, era. Es pues el jale de nosotros, por el metate y molcajete. Nomás que ya todos los demás han acabado en eso. Su papá de él y sus tíos y todo eso han muerto en eso. ¿Han muerto trabajando? Trabajando el metate y el molcajete, manos. Y ya los grandes enseñan a los chicos. Y ya los chicos se van enseñando y luego ya los demás se van enseñando con sus padres. Desde chiquillos, así la miren con su costalito cargado de molcajetes, ya años. O sea que su papá y ustedes y sus abuelos también se dedicaban a esto. Todo, sí, es, todo. Todo, aquí todo el rancho se ha dedicado al metate. ¿Desde siempre? Sí, pues de eso se mantiene uno. ¿Y sí logra mantenerse bien del...? Pues momento, en veces no, pues pagan barato, pues también, oigan. Pues se van a las 5, oigan. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana y pues ya, fíjese, nomás toda la mañana, sin almorzar, sin nada. Y ellos, pues de ahí se mantienen, pues. Toda la gente aquí se mantiene de eso, del cerro. A ver, mijo, ándale. Éntrale. Antes. Como usted viene, estás a sentar acá primero con nosotros, mijo. Párate, dale otro abrazo ahí. Ay, pero de carita, mijo, así na pa' allá, volteado.